¿Te has preguntado si algunos libros de ciencia ficción tienen adaptaciones famosas? Bueno, yo en este video te voy a traer otros 5 libritos para que tú conozcas un poco más de qué libros han adaptado. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacerles un recuento de 5 libros que se han adaptado al cine y que son un clásico o que han sido famosísimas. Y justamente por esta razón, vamos a empezar. Comenzamos con El Marciano de Andy Weir. El Marciano es de esas novelas de ciencia ficción contemporáneas que se hicieron súper famosas en su tiempo y que incluso impulsó a que muchísimas películas que se relacionen con Marte salieran. Literalmente yo creo que esta es una de las historias que también me conmocionó bastante y que me ayudó a encontrarme con Andy Weir, porque Andy Weir es un gran escritor, aunque muchos no les guste, pero a mí me encanta. Y justamente por esta razón, Andy Weir tiene que ser la elección para ti. Si tú quieres saber y conocer si la versión cinematográfica está 100% fiel a la del marciano, bueno, léete la novela y ahí vas a saber si en verdad es fiel o no. Además, está dirigida por Ridley Scott, la película, entonces, garantía, es muy buena, ya la vi, me encantó. Como segunda opción, yo te voy a traer 1984 de George Orwell. Hay una versión hecha en el año, creo que del 80, o del. Sí, creo que entre el 80. Salió una versión cinematográfica. Han salido, creo que, muchísimas versiones cinematográficas de 1984. Pero la que todos se conocen es donde sale un actor que salió como el Scraps o el Hutz. Hutz, algo así, en Indiana Jones. Él literalmente hizo el papel de Winston, el hombre que literal está viviendo en esta distopía y que literal vamos a conocer todo lo que ocurre ahí. Esta novela. Muchos dicen que igual no retrata al 100% la novela original. También hay otras adaptaciones que se han hecho, pero yo creo que me quedaría con la que normalmente es, entre comillas, la original y la que más se conoce. Es una, creo que deberías ver, una historia que sí debes estar interesado y que si no te gusta la adaptación, igual está el libro sin problemas, pero mínimo ya sabes que hay una adaptación famosísima de 1984 de George Orwell. Tercer lugar y tercer libro que te voy a poner es La historia de tu vida de Ted Chiang. Esta historia es súper conocidísima. Es un cuento que se encuentra en esta antología que literalmente toma el nombre del cuento que está aquí. Y solamente con ver este símbolo ya van a saber a qué historia me estoy refiriendo. Y obviamente me refiero a el de la llegada. Dirigida por Denis Villeneuve, y Denis Villeneuve es uno de los mejores directores que adapta historias de ciencia ficción maravillosamente. Son fieles al material de origen y que, a pesar de que se toma sus libertades con el material de origen, créeme que incluso superó al cuento original. Me encantó, incluso Ted Chiang ha adorado esta adaptación que le hicieron. Entonces, mira. Yo me quedo con la adaptación de La Llegada y espero que si quieren intentar volver a hacerla, pues yo creo que la van a tener muy difícil porque la historia que hizo Denis Villeneuve es de las mejores que se han hecho de ciencia ficción en el cine. Cuarto, voy a traerte el libro que la verdad es un poquito, fue un poco controversial en su tiempo, pero también es muy buena y fue creada por uno de los mejores escritores también en el cine y también en la literatura, porque también se ha incursionado a escribir. Y me refiero a Alex Garland con su historia y adaptación de Aniquilación. La novela original fue escrita por Jeff Vandermeer. Es una trilogía que incluso dicen ya va a sacar una cuarta parte. Veamos qué tal va la cuarta parte. Pero Aniquilación es de esas historias que tú tienes que leer. Si literalmente buscas algo muy bueno de New Weir. Pero la adaptación cinematográfica, famosísima por la aparición de Natalie Portman y por muchísimas otras más actrices buenísimas que hay en este actualmente, es una adaptación muy libre al material original. No es 100% fiel. Toma la idea del área X, pero la retuerce a su conveniencia e incluso creo que le da un buen toque.
un toque Lovecraftiano. Entonces, si tú ves la adaptación, obviamente yo, si eres amante de esa historia, como yo, no te va a gustar la adaptación. Obviamente a mí me encanta la adaptación y me encanta el libro y las veo como dos cosas diferentes, porque la verdad, las dos son muy buenas, funcionan perfectamente como una adaptación, pero también funciona como una película independiente de cine de ciencia ficción y horror. Entonces, si tú quieres saber y pensabas que Aniquilación no tiene una adaptación famosa, claramente es que sí, y está en Netflix. Así que, sin problemas, vétela en Netflix. Y por último, te voy a traer El despertar de Leviatán de James S. Acori. James S. Acori es bueno, más bien dos escritores maestérrimos que han escrito una de las mejores sagas de space opera que se han hecho hasta el momento y que además fueron sus novelas adaptadas a una serie de televisión llamada The Expanse. Y literalmente aquí lo dice. Está en Amazon Prime. Si tú quieres ver la adaptación, la verdad, te soy muy sincero, está muy buena. Me encanta, amplía un poco más el universo que nos propone James S. Acori aquí y que literalmente es un aire fresco al space opera. Entonces, por favor, véanse la adaptación, es muy buena, muy fiel al material de origen y que además sí capta lo que la novela quiso transmitir aquí. Entonces, ¿qué esperan? Vayan, pongan su televisión y pongan The Expanse. Pero bueno, mis androides, estos son los libritos que les presenté en esta antología. Obviamente el del marciano no lo tengo en físico, lo tengo en digital. Así que pues obviamente no está aquí, pero los demás pues aquí están. Mientras tanto, pues yo me despido. Muchas gracias por ver este video. Y si quieres más recomendaciones o quieres que te plantee otros libros que tienen adaptaciones cinematográficas muy famosas, ponme la bajita en los comentarios. Si también quieres, digamos, recomendarme algún libro que tiene una adaptación y que no mencioné este video, pónganlo aquí abajo también. Voy a contestarles con muchísima alegría. Y pues nada, gracias por apoyarme. Ya saben, dándole like y comentario al video, me ayudan a que llegue a más personas y también compartiéndolo para que más gente se una a esta comunidad bellísima de ciencia ficción. Por mí, esto será todo. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.